Bueno, pues yo creo que en Andalucía hace falta desde hace ya mucho tiempo que algún equipo se meta, una referencia a nivel profesional, que bueno, tenemos el balonmano Antequera, pero yo creo que haría falta un empuje más y que juegue un equipo de competición europea y que, por ejemplo, como un tipo Unicaja de baloncesto, ¿no? Una referencia a nivel andaluz. Luego también en la base creo que no se trabaja bien y demás, pero hay un momento en que los niños no tienen la posibilidad de ascender a un club que esté en una categoría como Primera Nacional o División de Honor B. Porque en División de Honor B está Palma del Río, está Puente Genil, pero para la dimensión que tiene Andalucía de habitantes y de club, se supone de colegio que tiene que mover, pues no hay esa salida y yo creo que hay muchos niños juveniles cadetes que se pierden. Y yo creo que ahí habría que hacer un esfuerzo de intentar consolidar primero una referencia y luego un tejido más o menos de equipo en la B, en Primera Nacional, y que hay, por ejemplo, provincias como Cádiz o Almería, que desde que se apareció, que no se escucha nada, ni salen nuevos niños y demás. Y luego, bueno, también algo importante que yo creo que tiene que ser la imagen y la publicidad del balonmano en Andalucía. En Canal Sur, que es la televisión autonómica, pues no se presta toda la atención que se debería de prestar, no hay un programa de media hora a la semana en que diga, venga, los resultados de Asobal han sido tal, vamos a entrevistar al entrenador de la Antequera, y tal como aquí en Castilla y León, que por ejemplo el seguimiento es mucho más y los medios de comunicación hacen un trabajo importantísimo. Yo creo que más o menos habría que trabajar en tres o cuatro direcciones importantes en eso. Yo también veo, principalmente a nivel de cultura deportiva, Andalucía está muy, muy, muy anticuada en ese sentido. Sí, Andalucía es fútbol. Y el fútbol en Sevilla, el fútbol en Málaga, el fútbol en todos lados. Y es muy complicado en ese sentido bueno, que salgan otro tipo de deporte, sobre todo a un nivel importante. Después, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho antes, hay buena base, siempre se ven resultados que Andalucía en categorías inferiores. En selecciones autonómicas, conseguir llegar a finales, las ganas, jugar torneos. Lo que pasa es que después, tú has dicho, hay un momento que no se da un paso adelante. Y eso está porque no hay clubes. Yo vengo de Granollers, que tal vez uno de los clubes con las mejores canteras de España, Granollers, además, clubes que viven a la cantera. Y yo veía jugar a los juveniles, a los cadetes, y yo pensaba, joder, yo juego con gente que son mejores que estos chavales. Estos chavales van a llegar a su lado. Yo juego con gente que son mejores, pero no han tenido la oportunidad de tener una continuidad, de jugar en un juvenil, pasar de un juvenil a Primera Nacional y de Primera Nacional a Masurral. Tú en Andalucía, en Sevilla mismo, jugabas a un juvenil, del juvenil te tenías que buscar las casas y esperarte a lo mejor a un Segunda Nacional, en un Segunda Nacional te perdías y ahí te quedabas tirado. Es decir, yo veía y decía, yo juego con gente que es mejor. Estos chavales tienen la suerte y no se dan cuenta de, igual que además, tener la suerte de tener un Primera Nacional, de tener un Masurral, de ver partidos de balonmano en primer nivel. Yo cuando me acuerdo estaba en el Chelamber, veías a la División de Honor B y ya está, y es una suerte, pero veía a la División de Honor B. Aquí estás viendo partidos de Champions, aquí estás viendo al Barça venir a jugar a Atlético Madrid. Pero son cosas que crean afición, que no hay en Andalucía. Totalmente, sí. Básicamente yo creo que bueno, que al final es eso, es crear imagen de un deporte, como tú has dicho, que eso no hay en Andalucía. Y bueno, creo que va a ser muy complicado y creo que para eso es importante que como también has dicho, que haya clubes, pero yo creo que a un nivel un poquito más sólido que la Antequera, porque tú has estado en Antequera, la Antequera lo ha hecho bien durante muchos años, pero bueno, ahora está en un momento bastante, bastante duro. Sí, así por racha. En Andalucía hemos tenido la experiencia de la Cesiva, que tuvo el boom Sí, empezó muy de bien, los mucho 3 años. dinero y al final pasó lo que pasó. Almería. Almería también, con unos juegos de rally, jugó Sarmiento, jugó gente buena, en Argentina jugó García Vega, ha jugado Coelho, ha jugado gente de mucho nivel, pero bueno, son flashes, aparecen 2 años, pum, y desaparecen. Y lo peor es eso, se carga la cartera y se carga el balonmano a la ciudad. Y bueno, yo creo que apostar por algo que empieza un poquito más bajo, no en la pista nacional, apostar por un proyecto de cantera, con jugadores, ahora viendo un poco, haciendo un símil, viendo el equipo este de Gijón que ahora hay en balonmano, contra ellos el martes, hablando con Carlos me cuenta que son los de 16 jugadores, 15 de Gijón. Y te pones a pensar, joder, si es que podrían hacerlo en Andalucía perfectamente. Claro. 14 chavales, 10 de Málaga, 5 de Sevilla, y te hace un equipo bueno,
barato y que pueda rendir, no tienes que pagar sueldos astronómicos. Y bueno, a partir de ahí empezar a sentar las bases para un equipo que en futuro cercano, 5 o 10 años, llegue a sobrar. Y a partir de ahí ya poco a poco asentarte y hacerte un equipo clásico más o menos. I'm trying to holler at you, I'm screaming. Let me love you down this evening. Bueno, pues había cambio de gobierno, esperemos que sea para mejor. Aunque muchas veces yo creo que los cambios de gobierno no es porque uno sea mejor que otro, sino porque el que está lo ha hecho muy mal. Y bueno, y luego yo al Consejo Superior de Deportes, pues creo que ahora viene el evento deportivo de balonmano en España, ¿no? 2013 es el Mundial, creo que hay que tienen que hacer un esfuerzo importante e intentar llegar a toda España con el balonmano, intentar hacer un esfuerzo de imagen, de publicidad, de medios de comunicación, de los colegios con los niños, de intentar que el balonmano pues reflote un poco e intentar sacar provecho de esto. Creo que, no sé si se le estará dando, pasa que claro, como está el tema con la crisis y demás, pues ahora mismo las sedes son Barcelona, Granollers y Madrid, y habría que hacer un esfuerzo por todos los medios de intentar sacar un equipo en el sur, o sea, una sede en el sur, y que se pueda jugar allí también, y que a partir de ahí pues se cree eso, ¿no? Que una comunicación y una promoción del balonmano que sería importante para todos, para nosotros y para el futuro. Así que yo, bueno, no es pedirle tampoco nada personal, ni mucho menos, pero intentar que hagan que el balonmano sea un poco más nacional y a todas partes de España. Yo en el tema del cambio de gobierno, bueno, estoy bastante contento, creo que se llevan haciendo las cosas muy mal durante mucho tiempo, los últimos 8 años, y creo que, bueno, llega un momento muy difícil, pero espero que el cambio de gobierno haga que, bueno, que salgamos un poquito adelante porque las cosas están muy mal. En el tema del Consejo Superior de Deportes, yo espero que, bueno, siempre mirando, me ha parecido siempre muy mal y me parece mal ahora, que tampoco lo hay, que no haya una cartera exclusiva en un Ministerio de Deportes, cuando por ejemplo Cultura sí lo ha tenido. Y yo creo que al final España es conocida en todo el mundo, ya no somos el país de paella y de flamenco y de fiestas, y somos el país del deporte, el país que ganamos en todo el deporte. Y yo creo que tendríamos que tener un ministerio propio para nosotros. Creo que necesitaríamos, sobre todo los deportes, aparte un poquito del fútbol, estar un poquito más amparados por la ley, los deportistas, que somos más protegidos en el momento de los impagos, y que sobre todo nos ayudásemos un poquito más a la inserción laboral después del deporte. He visto que hay países como Italia, que después a jugadores profesionales que han sido internacionales con sus países, cuando se retiran del deporte, tienen una serie de plazas asignadas para policía o para bomberos. Son dos profesiones un poquito que vienen un poquito bien al deportista, son profesiones un poquito de algo física, un poquito, y están bien. Y eso en España no lo hay. Y también, bueno, que el deportista tiene lo que está claro es que el deportista tiene una vida muy corta. Y lo que no puede ser es que tengamos una vida que se nos reconozca un día y al día siguiente no seamos nada. Yo creo que en ese momento tenemos que leer también mucho más en el tema de los estudios. Estamos un poquito desamparados. Puedes acceder a carreras por la distancia, tú estás haciendo una carrera a distancia, y después las carreras presenciales están prácticamente vetadas a nosotros. Te metes en la universidad y es muy difícil asistir a clase todos los días y hablar con los profesores. Y bueno, es prácticamente imposible porque dicen que no pueden hacer distinciones. Y yo creo que, bueno, que el Consejo Superior de Deporte debería crear una ley o intentar que aparte del deportista de élite, estuviésemos respaldados un poquito más a nivel universitario. Pero, sí, yo estoy estudiando una carrera de distancia y la verdad que siempre cuando he estado en la presencial, en la universidad presencial, siempre he tenido muchos problemas con el tema de los exámenes y demás. Y sobre todo también, yo creo que a nivel, cuando más o menos el deportista llega a 18 o 19 años, que somos un poco amateurs porque no somos profesionales, ahí no ganas un dinero importante y ahí hay momentos en el que necesitas mucho apoyo porque o juegas a balonmano o estudias y ahí tienes que decidir un poco lo que tienes que hacer. Y ahí yo creo que hay que hacer un poco de esfuerzo con los chavales que están jugando ahora entre 15, 16, 17 años,
y que se pueda compatibilizar mucho mejor el estudio con el deporte. Sí, es que aparte al final lo que siempre que te preguntan, bueno, se vive de balonmano. Yo siempre digo que de balonmano se vive, y si tienes suerte, si es muy bien, mientras juegas balonmano. El día que se termina el balonmano se acabó, no tiene nada, no tiene posibilidad de no tener ahorro, con un poquito de suerte tendrás una hipoteca medianamente pagada, pero esto no es fútbol, esto no es baloncesto. Aquí tienes que tener algo más, eso lo sabemos todos, y bueno, aunque el algo más no te garantice nada, porque estamos viendo ahora cómo está España, yo tengo muchos amigos que tienen una carrera, dos idiomas y no tienen trabajo, pero bueno, lo que está claro es que si no haces nada, no tendrás nada, tienes que hacer algo ahora para recoger los frutos un poquito más adelante. Mm-hmm.